El mundo de los arquitectos siempre me ha parecido fascinante, Ramiro. Construir casas, grandes estructuras, sumamente interesante. Y además nuestra querida compañera Cecilia Sosa seguramente tendrá un gran aporte para hacernos en este sentido. Ceci, con ese look renovado estupendísimo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marité querida, ¿cómo estás Ramiro también y todos allá en el piso? Bueno, si a vos te gusta la arquitectura, Marité, venite ya mismo para terminar el programa. Te vení para la Facultad de Arquitectura porque está ocurriendo acá el ArquiSur 2021. Tucumán fue elegida como sede de este congreso, de este encuentro acá para todos los aficionados, pero sobre todo también para los profesionales de la arquitectura. Estamos allá, acá con el decano de la Facultad de Arquitectura, Juan Ramazzotti. ¿Cómo le va? Bienvenido con mucho picante. ¿Qué momento esperado nuevamente que este congreso finalmente se pueda llegar a dar, no? Sí, absolutamente. Hace más de un año que estamos en los preparativos, así que llegar finalmente al día en que se lanza, hoy fue el acto inaugural, y ahora a continuación empieza la primera conferencia magistral a cargo de Boaventura de Sosa Santos, que es un sociólogo portugués y gran luchador por los derechos humanos, así que bueno, todas las actividades que están previstas durante 4 días empiezan hoy hasta el jueves. Y esta actividad de la inauguración o de la puesta en marcha, de la apertura del congreso y del encuentro, decidimos hacerla en la facultad de manera presencial, precisamente, bueno, para convocar a los profesores, a los estudiantes, a las autoridades que nos han acompañado. Y bueno, vamos muy bien. Bueno, vemos que la respuesta de la gente sin duda es muy buena, ¿no? Vemos que hay mucha gente que acá atrás de nosotros que están justo saliendo, ¿no?, de lo que fue la inauguración, esperando la primera ponencia. Sin duda podemos decir que el arranque fue un éxito. Y bueno, sí, la verdad que sí, porque estábamos preocupados. Había que coordinar, digamos, exposiciones, discursos de distintas partes, de Chile, de Brasil, y ahora de Portugal y lo nuestro, o sea que tiene la complejidad tecnológica que finalmente, digamos, permite. Sí, se ha dado bastante bien, la verdad que sí. Decano, ¿cuál es la importancia que Tucumán sea elegido como sede de la Facultad también de Arquitectura de acá de la UNT, haya sido elegida para como sede para este congreso? Bueno, para nosotros mucha importancia. Sobre todo, digamos, en primer lugar, porque es un impacto, digamos, en la facultad que se extiende a la universidad y creo yo también como rebote a ciertos sectores de la sociedad en general. Por otro lado, porque la sede es la que fija el tema del congreso. En este caso era universidad y sociedad en la pospandemia, es decir, indagar, investigar, meternos, cuestionarnos acerca del rol, del imperativo ético de la universidad pública en relación con el medio social, y para nosotros eso es un tema absolutamente importante que lo tenemos siempre en agenda, y poder, digamos, que hacer que 6 países, las universidades públicas, sus facultades de arquitectura, de 6 países que congrega la Asociación de ArquiSur, estemos todos trabajando, pensando, reflexionando, intercambiando experiencias sobre este tópico, bueno, es enriquecedor para todos, así que estamos realmente contentos de dar inicio a esta serie de actividades. Bueno, sabemos que la arquitectura, por ahí Marité decía, nuestra conductora en el piso, que le gusta mucho la arquitectura, siempre le ha fascinado, y lo cierto es que uno dice, bueno, la arquitectura es construir casas y edificios, y no, tiene que ver con un montón de otros debates sociales que me imagino se van a dar en este tipo de congresos también, ¿no? Absolutamente, esa es la idea. Sí, hay distintas, digamos, posibilidades de líneas profesionales en todo caso. A nosotros nos interesa, ya digo, como universidad pública, como facultad perteneciente a la universidad pública latinoamericana, digamos, dar o indagar posibles respuestas a las necesidades del medio. Es decir, que en ese sentido la construcción del hábitat social, no solo la vivienda, la espacialidad pública y las demandas sociales tienen que ser parte esencial, creo yo, de la enseñanza y de la investigación
de la arquitectura y el urbanismo contemporáneo. Por último, decano, ¿puede venir Mariteo? Es solamente para gente ahí como que profesional. ¿Podemos venir? ¿Es para aficionados también, para los amantes de la arquitectura? Por supuesto que sí. Además, digamos, está la plataforma que es arquisur2021.org, que pueden entrar por ahí. Pero las conferencias, por ejemplo, las conferencias magistrales están abiertas a todo público y se transmiten a través de YouTube. O sea que perfectamente pueden venir y participar de esto. Por otro lado, se puede inscribir tu amiga en la facultad y va a ser bien recibida. Ah, ahí está. Muchas gracias, decano. A ustedes, gracias por la noche. Muchos éxitos. Bueno, gracias, hasta luego, decano, vaya tranquilo. Claro, se tiene que ir, por supuesto, arranca ya mismo la primera conferencia de este Arquisur 2021. Y ya escuchaste, Marite, ¿no? Sí. Tenés la propuesta acá del decano. Vamos. Para venirte, sí, y ser totalmente alumna de arquitectura. Dale, dale, nos quedamos ahí. Pero juntamos, no dejes, Ceci, con mucho picante, ¿no? No, 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 nos juntamos y nos tomamos un cafecito las dos, dale. Listo. Dale. Nos vemos. Te mando un beso. Chao. Cafecito, efectivamente, bien lo dijo Ceci. Bueno.